Enbido. Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiolik ez dibizen trukeen gatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. La Armonía de Bayona, con sus 80 músicos y sus directores de música François González y Francis Merlin. Está muy feliz y muy orgullosa por estar con vosotros este lunes 8 de julio, segundo día de San Fermín 2024. Aquí ante vosotros quisiera agradecer a todos mis compañeros y compañeras por la motivación sin fallo, la voluntad de juntarnos todas las semanas para entrenarnos con un único sueño, daros mucho placer durante conciertos como este. Es un verdadero placer estar de nuevo delante de un público de aficionados como ustedes. Nuestra armonía tiene 140 años de existencia y se porta muy bien, como podéis verlo. Somos ahora más de 100 miembros activos. Nuestro único objetivo es transmitir a todos aficionados clásicos o contemporáneos el placer de escuchar músicas variadas representativas de nuestro repertorio. Buen concierto a todos y a todas. Para empezar ese concierto, en 1875, el ópera Carmen de Georges Bizet, tragedia romántica muy conocida con protagonistas como una andaluza y su torero amante, se juega por la primera vez en público. Ahora es el más conocido del mundo. Vamos a interpretar la apertura, Carmen de Georges Bizet. Están al revés, vete al revés. Vete a la plaza de la Paz. La plaza. Vale, Conde Oliveto. Thank you.
Francis Merlin. Se llama también La Noche del Encierro. Es un sainete lírico zarzuela. En un solo acto dividido en tres partes, en verso con música de Jerónimo Jiménez. Es la parte más popular de la zarzuela, La Boda de Luis Alonso. Thank you.
vais a escuchar algunos de los más famosos aires del País Vasco. Thank you.
Esta obra musical fue compuesta para una orquesta primero sinfónica. El compositor la escribió en un avión, llegando a Madrid con las luces y todo el ruido que puede tener. Se llama Night Flight to Madrid, de Kermit Leslie. La soul es una música popular afroamericana de los años 50. Es una mezcla entre el gospel y el rhythm and blues. Se dice que es la música del alma. Ray Charles y James Brown fueron los cantantes más representativos de estilo musical. Vamos a interpretar ahora Soul Man. Thank you.
es una música compuesta por el famoso argentino Astor Piazzolla. Escrita en 1982, evoca el olvido. Normalmente se interpreta con un bandoneón y un piano, pero muchos instrumentos pueden también tocarlo. Ahora vais a escuchar un clarinete. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriterioak erabiliz pertsona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta buruko ez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansoaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu joven infograma! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak joven intzartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako joven inetxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Thank you.
la presentación es al solo Pascal Soteras. Ahora hay sombra. Este grupo americano de Calumet City, Illinois, compuesto por dos actores muy conocidos, Dan Aykroyd y John Belushi, cuentan con algunos de los más famosos músicos de rhythm and blues. Una famosa película salió en los años 80. The Blues Brothers in Concert, by Anthony Koshko. Thank you.
que le costaba aquí a la derecha. O sea, si vieras al escenario. La palabra malagueña se refiere a un estilo de baile español casi idéntico al fandango vasco. Esta música nació en el puerto de Málaga, escrito por el compositor y jefe de orquesta Ernesto Lecuona, malagueña. Thank you.
hoy es un día de fiesta para Pamplona. Vais a escuchar aires tropicales conocidos. Oye, ¿cómo va? ¿Cuándo? Al Comanchero y Brasil. Fiesta tropical de Víctor López. Thank you.
Nacido en Bilbao el día 3 de febrero del año 1902, Martín Agüero fue un torero de talento que sobresalió por sus condiciones de gran estocador. Tanto es así, los aficionados le bautizaron con el título de Rey del Volapié. En 1925, en Logroño, brindó un toro a la banda municipal de Bilbao y a su director, José Franco Olivate. Le dedicó este magnífico paso doble taurino a Agüero, de José Franco Olivate.
número uno del top 50 durante 22 semanas consecutivas. Este título es la banda original de una película reconocida, un dibujo animado que se llama Moshi Misha 2. Sí. En 2014, esta música está clasificada Canción Internacional del Año a los Energy Music Awards, interpretada por Pharrell Williams, Happy. Sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hiruaren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa.
hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta buruko ez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia Jovenin hasta los 30.com webgunean. Acabamos ahora este concierto con vosotros. Quiero agradecer todo el público, mis compañeros, mis compañeras, al director François González y Francis Merlin para su trabajo y pasión. Muchas gracias por vuestra presencia y vuestra escucha. Hasta el año que viene y que os vayas bien. No te vayas de Navarra para acabar este concierto. ¡Viva Bayona! ¡Viva Pamplona! ¡Y viva San Fermín 2024! Muchas gracias, Mr. Henry. La presentación, Pascal Soteras.
Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeen gatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia jovenin hasta los 30.com webgunean.